El día de hoy os traigo una casa para survival perfecta con un toque moderno, pero siempre con materiales muy fáciles de encontrar en vuestros mundos, ¿vale? Pero antes, ¿le has dado like a este vídeo? ¿Te has suscrito? Vale, si es que sí, yo no he dicho nada. Bienvenidos chicos y chicas, ¿cómo estás? Tienes que estar muy bien porque esta casa tiene absolutamente todo lo que necesitas, empezando por el portal que ya lo estáis viendo. ¡Vamos allá! Como siempre, aquí tenéis la base de la casa para que veáis las dimensiones y podáis seguir el tutorial más fácilmente. Y los materiales totales que vamos a utilizar para que podáis buscarlos en vuestro mundo de Minecraft. Vale, antes de comenzar os voy a decir que esta casa viene con un sótano, ¿de acuerdo? Para poner nuestra magia, nuestra sala de magia. Y el sótano, os voy a decir las dimensiones para que lo podáis hacer, ¿vale? Es de 8×8 en este lateral y 4 de alto, ¿de acuerdo? Luego vamos a regresar aquí para completar los muebles y todo, pero para que lo sepáis, ¿vale? Que el sótano va justo ahí, ahora os explico dónde. Muy bien, vamos a comenzar con esta super casa para survival, ¿vale? Vamos a comenzar con piedra y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dejamos un hueco de 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dejamos un hueco de 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿de acuerdo? 3 pilares de piedra de 9 de alto. Ahora venimos por este lateral y venimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 2, 3, 4, 5. Por 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver, 8, 9, ahí está, perfecto. Ahora sí, por 9, ahí está, ¿veis? Y ya tenemos la estructura de piedra creada, que es lo más exterior, digamos. Ahora simplemente completamos 1, 2 y 3, ¿vale? Para que quede junto por encima, que quede unido. Y dejamos aquí uno que sobresale, ¿de acuerdo? Ahora aquí le vamos a poner cristales desde el suelo hasta el cielo, digamos. Del suelo a esta parte, ahí. Y aquí también, ¿vale? Para que nos queden dos cristales. Vamos a ver. Ahora, dos cristaleras, tal que así. Y en esta de la izquierda hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Pero vais a ver, vais a decir, pero bueno, Disaster, aquí queda. Esta cristalera queda rara, claro, porque aquí con madera de espruce vamos a poner 3 planks y vamos a completar la estructura así. Nos venimos a esta parte de aquí, de abajo, ¿de acuerdo? Que va a ser nuestra entrada y vamos a crear 1, 2, 3, 4. No, aquí no, en la parte de dentro. 1, 2, 3, 4, ahí está, ¿vale? Daos cuenta que tiene que ir uno dentro de esta piedra. Por 1, 2, 3... ¿De acuerdo? Y volvemos, ahí está. Lo suficiente para que entre una puerta aquí, ¿vale? Y aquí volvemos exactamente la misma estructura, pero al revés, 2, 3 y 4. Ahí está, ¿veis? Misma altura, hacemos como una S tumbada, ¿vale? En esta S tumbada vamos a aprovechar para colocar la puerta. Lo primero, unos slabs de espruce, ¿vale? Para cubrir lo que es la zona de la puerta, así y así. Y aquí por la parte de dentro, una puertecita, ¿vale? De espruce también. Y por último, otro trapdoor más para crear una especie de entrada curiosa, no sé. A mí me gusta. Aquí, con unos composters, si queremos ya empezar a diseñar un poquito, digamos, lo bonito que se ve, podemos ponerle 1, 2, incluso 3. Y con unas hojas de roble, por ejemplo, pues unos pequeños adornos, ¿veis? Bastante bonito ahí, me gusta. Aquí, ahora una cristalera también. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por aquí arriba lo vamos a cubrir, ¿vale? Así. Ahora por la parte de atrás de esta misma pared, ¿vale? Vamos a colocar, aquí habíamos puesto 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Con lo cual, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta ahí, ¿vale? Que quede a ras. Y por la parte de abajo venimos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 también, ¿de acuerdo? Elevamos este lado, 2, 3, 4, 5 y 6 y lo dejamos en 6. Ahora con escaleras de espruce vamos a venir y a completar toda esta pared, ¿vale? Para que nos quede así diseñadita. Ya sabéis, con esta especie de ventanucos que nos dejan las escaleras de espruce, que nos da bastante alegría. Uno más hasta que complete los 6 de alto. Ahí está, y cuando completa los 6 de alto, ahora sí, lo cerramos así. Ahora nos vamos a esta esquina de arriba y venimos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿de acuerdo? Que quedaría ras. Y venimos uno más, 10, y bajamos 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Aprovechamos este hueco para colocar un ventanal, tal que así y tal que así, perfecto. Y por este lateral que habíamos hecho los 4, ¿veis? Le vamos a completar uno más, para que ahora hagamos la pared de la parte de atrás. Tomando de punto de inicio este cubo, hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, exacto. Y lo volvemos a traer para acá, ¿vale? Hasta que llegue un bloque menos de lo que habíamos hecho de piedra. Y justo ahí le hacemos un pilar, ¿vale? Ahí estamos, a la misma altura que teníamos antes creada, ¿veis? A 9 de alto esto, ¿vale? Perfecto. Una vez hemos usado todo el espruce, es hora de nuestro amigo el roble oscuro. Venimos a la punta de arriba de lo que habíamos construido antes y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ahí está, ¿vale? Y aquí con espruce vamos a completar, ¿veis? La ventana, perfecto. Y aquí en la parte de abajo vamos a hacer exactamente lo mismo con roble oscuro también. Y para ventanar aquí, para variar un poquito de la cristalera que ya habíamos puesto, le vamos a poner unas vallas de spruce a modo de ventanas. Y no sé, le da como un toque diferente, un toque más... ¿cómo decirlo, no? Como más combinado, me gusta más. En este lateral izquierdo vamos a hacer con cristalera plana un 2, 3, 4 de alto, ¿vale? Lo suficiente para que nos quede a ras de lo que ya hemos construido. Y vamos simplemente a completar con cristales planos todo el lateral, ¿vale? Aquí va a venir luego nuestra habitación y va a quedar espectacular, con unas vistas muy bonitas. Y con este diseño que tenemos ahí hecho de piedra, que va desde abajo arriba, que le da un toque muy alargado, muy estiloso, ¿veis? Entonces ya tenemos la segunda planta, digamos, diseñada. Regresando a la zona de la entrada que habíamos hecho antes, vamos a ir por dentro y vamos a completar esto de madera, ¿vale? Todo alrededor con madera de spruce, completando todo lo que habíamos hecho previamente con piedra. Y ahora con cristales planos en la zona de madera vamos a crear una buena ventana, un ventanal aquí apropiado, agradable, con buenas vistas para nuestra casa. Porque es una casa de tener buenas vistas, es lo que tiene esta casa. Ahí está, ¿veis? Perfecto. Y por la parte de fuera le podemos poner aquí, por ejemplo, pues por ejemplo unos pots, ¿vale? Unos adornos, que sé que os gustan mucho. Ponemos un par de adornos y por ejemplo una lantern. También le podemos poner una luz aquí y una luz aquí, por ejemplo, ¿veis? Y queda así como nivelado, ¿veis? Como una S de Superman, de Supercasa. S de Supercasa. Quiero ver en los comentarios si habéis llegado hasta aquí, ¿vale? Ponedme S de Supercasa, Disaster. S de Supercasa. Ahí está. Bueno, que viene el pesado este de siempre. Es que en todas las construcciones vas a venir. Pues nada, amigo, te voy a presentar al amigo de siempre, a mi amiga de siempre, la espada de diamante. ¿Te vas o te unto? ¿Te vas o te unto? Nada, chicos, lo siento. O sea, yo no quiero cargármelo, pero es que... es que es muy pesado. Y las llamas también, que si no se quedan aquí escupiéndome. Mira, me miran con mala leche. Cállate, cállate. Cállate, llama, cállate. Muy bien, pues ahora vamos a venir de nuevo al lateral derecho de la casa y vamos a completar la pared de abajo, ¿de acuerdo? Aquí, justo donde hemos hecho este pilar de spruce, uno más le colocamos uno de cristal, ¿veis? Así en diagonal. Y al lado, uno de piedra, uno de cristal, uno de piedra, uno de cristal, uno de piedra, uno de cristal y piedra, ¿de acuerdo? Perfecto. Y ahora simplemente nos queda hacer el ajedrez. Comenzamos en este lateral derecho con 2, 3 y 4. Le elevamos a que esté a ras de nuestro spruce. Y ahora el efecto ajedrez simplemente es colocar donde habíamos puesto cristal, piedra, y donde habíamos puesto piedra, cristal, ¿de acuerdo? Con lo cual lo vamos a completar así la pared, igual hasta que quede a ras del spruce que ya habíamos colocado, ¿vale? Entonces llega hasta ahí, perfect, y aquí, perfect, ¿veis? Tal que así. Girando por este lateral, ahora ya para la última pared que nos queda, con nuestro amigo el roble oscuro vamos a hacer lo mismo. Elevamos justo hasta que quede ahí y hacemos 1... 2 de cristal, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 2 de cristal y 1 de spruce, ¿de acuerdo? El de la derecha es de spruce, sí, lo sé, es diferente, pero es que así queda mejor visto desde dentro, ¿vale? Entonces simplemente lo elevamos a todo lo que hay que elevar, aquí los 6 de en medio, perfecto, y con esto vamos a tener dos ventanales, bien dicho, así me gusta, dos ventanales, quería decir, bastante bonitos, ¿veis? Al salón, bastante agradables. De hecho, aquí vamos a, ahora a juntarlo con el suelo y nos va a quedar, fijad, qué pedazo de cristal, ¿eh? Y ahora dicho y hecho, ¿vale? Nos damos la vuelta por el otro lado de la pared y nos metemos por la parte de dentro. Y esto lo completamos con unos slabs de roble oscuro que os vais a quedar, bueno, de piedra, ¿eh? Mirad qué bonito. Cómo lo completa, ¿eh? Qué bonito queda, me encanta. Vale, pues ahora queda empezar a hacer el tejado y luego nos metemos con la parte de dentro. Para el tejado muy sencillo, venimos a la parte derecha de la casa y comenzamos con unos slabs en la parte de abajo del bloque de spruce que habíamos puesto, ¿de acuerdo? Y aquí venimos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y cerramos de nuevo, ¿vale? Va a coincidirnos justo con esta parte de spruce que habíamos colocado, ¿verdad? No la piedra que está ahí, sino el spruce que está aquí. Y ahora ponemos unas hojas de roble, ¿vale? Para hacer que ese toque orgánico, que ya sabéis que me gusta a mí siempre. Y por la parte de dentro, que queda así un poquito variadito y bonito, unos trapdoors, ¿vale? De spruce también. ¿Veis que el spruce es que nos gusta mucho? Esto es de roble oscuro, ¿lo he dicho antes? Sí, ¿no? Sí, he dicho que era roble oscuro, vale, perfecto. Ahí está, ¿veis? Para crear un pequeño patrón, y que esto se vea pues agradable, bonito, no sé, cookie. Bien, ¿veis? Ahora por dentro, fijaos que nos queda espectacular ese toque orgánico y esa entrada de luz natural que simplemente encanta. Para el siguiente tejado, simplemente aquí a la altura esta, ¿de acuerdo? Por encima de la piedra vamos a colocar otros slabs de roble oscuro justo hasta que llegue a tocar este roble oscuro que habíamos colocado anteriormente. Y aquí viene por la parte de encima de nuestra cristalera, ¿vale? Para darle ese toque diferente, perfecto. Y por aquí lo cerramos, ¿no? Ahí está, beautiful, ahí está, ¿veis? Perfecto, queda por dentro, salvo aquí, que queda por fuera, por encima del cristal. Y aquí le vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a ponerle aquí plantitas, que agradables, en cada lado, que bonitas, que agradables. Luego, de spruce, ¿vale? Trapdoor de spruce otra vez. para que quede igual que el otro tejado. Fijaos lo altos que estamos, ¿eh? Ahí está, completamos con cristalera, ¿veis? Perfecto. Y ya está, lo tenemos completado el techo. Ahora desde abajo podemos ver perfectamente que queda estupendamente, fijaos, toque orgánico, toque de luz, maravilloso. Y ahora, por esta parte de dentro, veis que queda un hueco. Para que quede completo vamos a utilizar una serie de trapdoors de spruce y lo vamos a colocar tal que así, con lo cual queda cerradito y agradable desde abajo, ¿veis? Precioso, beautiful. Como último detalle, ¿vale? Antes de entrar a la parte de dentro a empezar a colocar las decoraciones, vamos a poner un par de composters por este lado, en la parte de atrás, a los lados de cada ventana, ¿de acuerdo? Un para aquí y un para aquí. Si habéis hecho la base que os creo, lo tenéis marcado en el suelo. Y vamos a colocarle un poco de iluminación y algún adorno, ¿vale? Por la parte de atrás, que aunque no se vea, en principio, pues también tiene que quedar bonito. Ponemos, por ejemplo, aquí, aquí y aquí, ¿no? Y ahí, perfecto. Ahora le ponemos unos pots, por ejemplo, aquí y aquí, aquí una lantern. Perfecto, y una flor en cada lado. Por ejemplo, esta aquí y esta aquí, ¿veis? Y ya con esto queda algo bonito. Y alrededor de la casa, a una distancia de 1 de la casa, vamos a colocarle una altura de 1, un montón de hojas de roble o de cualquier árbol que queráis, para hacer una especie de seto que rodea la casa, ¿vale? Que queda siempre muy bonito. Esto queda como muy decorativo, como muy de tengo dinero, ¿vale? Y puedo mantener un seto entero en mi casa, pues muy así queda. Entonces me gusta. Ahí está, ¿veis? Perfecto, ya tenemos todo decorado por la parte de fuera. Le podéis poner una iluminación, por ejemplo, aquí también. Mirad, yo le voy a poner un fence, si soy capaz, porque si no, no lo voy a hacer. ¿Sabéis lo que os digo? Ahí está. Se lo pongo tal que aquí. Y le ponemos una decoración también aquí de una lámpara en la parte de delante, ¿veis? Ya está iluminado, ya está decorado. Hemos terminado con la parte de fuera, lo que significa que vamos a ir ahora a por la parte de dentro. Muy bien, pues nada más entrar en nuestra casa, tierra, que se escapa el gato, vamos a ver un cofre, tal que hay. Y justo detrás del cofre, con roble oscuro, 1, 2 y 3. ¿Vale? A una distancia de 2, con una escalera de roble oscuro también, ¿vale? 2 escaleras y 2 bloques, y otra vez un 2 y 3 de roble oscuro para crear una plataforma tal que así. Y en esta plataforma vamos a poner nuestro portal al Nether, ¿vale? Somos así, justo en el ventanal, tiene que coincidir con tu ventanal entero. Lo encendemos y veis que por fuera va a quedar espectacular. Aquí le podéis poner lo que queráis, por ejemplo, un par de, ¿veis? Un par de esos, un par de robles oscuros, lo que queráis, es simplemente decorativo. Pero eso sí, no olvidéis meter el portal en vuestro diseño con estas puertas, estas trapdoors, ¿vale? De spruce. Y poner, sobre todo, muy importante, 2 en el medio para evitar que los cerdos no se spawnen fuera y se nos metan en casa. Por el lateral puedo hacer exactamente lo mismo. Y en esta parte de aquí yo le pongo una luz colgada, ¿veis? Beautiful. Espérate, ¿esto ha quedado raro? Esto está mal puesto. Ahora sí. Fijaos que el pattern, ¿no? El patrón sea igual. ¿Veis? Queda perfecto, precioso, maravillosa la entrada. A la izquierda de nuestro portal vamos a comenzar con un par de librerías o 3, por ejemplo. Es más, vamos a poner librerías hasta que llegue a ras de nuestro portal, justo al segundo bloque de roble oscuro, ¿de acuerdo? A la izquierda de este vamos a colocarle una estantería, ¿no? Una estantería, ahí está, digo una estantería, una especie de mesilla, ¿veis? De roble oscuro. Y detrás le ponemos una planta, ¿vale? Ups, no, aquí, vamos a ver si soy capaz de hacerlo. Ahí, vamos a ver, ahí está, perfecto, ¿veis? Tal que así. Y justo al lado de esta planta, 1, 2 y 3 de arenisca roja para crear un asiento muy cómodo, ¿veis? Beautiful. Por la parte de atrás podemos poner también aquí un cofre secreto, ¿veis? Que no es secreto porque se ve en la ventana, pero bueno. Y aquí simplemente podemos igual, pues igualarlo con más estanterías para que aparezca que somos gente estudiosa y que tenemos una estantería preciosa aquí, diferenciando un poquito la sala del portal del Nether con la sala de estar. Ahora aquí yo pongo unos paintings, ¿vale? Me podéis llamar loco si queréis, pero yo los voy a poner. Voy a poner uno aquí. Ahí, a ver, aquí hay un problema. Y es que esto sí cuenta, ¿sabéis? Como, a ver si suerte y lo pone de 2. ¿Perfecto? No, sabía yo que me iba a trolear. No puedes leer cada vez una cosa. Vale, ok. No pasa nada, ahí está, el señor que mira para atrás. Eso es lo que queríamos, ¿veis? Con lo cual ya tenemos aquí 2 cuadros. ¿Y esto por qué está aquí sobresaliendo? Fuera. 2 cuadros y ya está, y tenemos la sala de estar. Vamos ahora a completar el detalle de la sala. Veis que aquí hay un hueco, le vamos a poner aquí una mesa de crafteo y por encima, justo ahí, a la altura de la piedra, le vamos a poner una iluminación, ¿veis? Con lo cual ya tenemos una backlight, digamos, para nuestro salón. Y ahora, a modo de adorno, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Frames, y le vamos a colocar aquí unas pociones, por ejemplo. 4, 5, tengo 5 pero tengo menos pociones, pues le pongo así, ¿veis? Y queda bastante bonito. El salón ya terminado. Continuamos algo enfrente de nuestro salón, que es la cocina. Vamos otra vez al ras de la piedra. Colocamos una iluminación, si es que soy capaz. Ahí está. Y ahora aquí en la esquinita un dispensador y encima una de hierro, ¿vale? Un bloque de hierro. Da igual el bloque, no hace falta que sea de hierro. No os pongáis a sudar ahora mismo, porque no es necesario que sea el hierro, ¿de acuerdo? Aquí le ponemos una puerta de hierro, esta sí es necesario que sea, y aquí le colocamos un botón. ¿Qué va a hacer este botón? Nos va a abrir la puerta de hierro, pero también va a activar nuestro dispensador, ¿veis? Con lo cual, si ahora le pongo pollo aquí y le doy, el frigorífico me lanza mi pollo. ¿Mi pollo? Oye, ¿mi pollo? Ahí está, ¿veis? Bueno, lo estoy agarrando yo, pero vamos, que el pollo lo tengo, ¿veis? Y ya tenemos un frigorífico para nuestra cocina. Para continuar con la cocina, pues amenities normales, ¿vale? Le ponemos un par de slabs de piedra a modo de encimera, con una pressure plate de spruce o de roble en este caso, a modo de cortadora de tomates o lo que sea. Y ahora pues un par de hornos, tranquilamente. A los dos hornos le vamos a poner un par de placas de metal, ¿de acuerdo? Las dejamos ahí de momento y ahora las activamos. Después un calderón con agüita dentro y después un buen barril. Y encima nuestra, ¿cómo se llama esto? El producto para hacer las pociones, ¿vale? Ahora encima de nuestra cocina, tal que así, le vamos a colocar dos barriles. Incluso podemos colocar tres si nos volvemos así un poquito zalameros y salvajes. Y encima le voy a poner un toque orgánico, que sabéis que siempre me gusta. Ahí está el toque orgánico, ¿veis? Con lo cual la cocina queda bastante fresca. Ahora, lever, si soy capaz. Ahora pillamos una palanca, lever, gracias, ahí está. Y nos vamos a ir a la zona de abajo, ¿de acuerdo? Aquí. Y le vamos a poner 1 y 2 y lo activamos. Y veréis que ahora se han subido las dos placas y nos da ese efecto cocina, cocina agradable, ese toque, ¿no? A cocina. Me gusta, pues ahí está, cocina y salón terminados. Pues ya nos va quedando poquito, ¿vale? Nos vamos otra vez donde habíamos hecho la parte de la cocina y dejamos un hueco de 1 y aquí colocamos un cofre doble. A la izquierda del cofre doble colocamos un slab, digo, ¿cómo se llama esto? Un tocón de roble, ¿de acuerdo? Roble oscuro. Y aquí dos escaleras con un slab de spruce justo arriba. Aquí, otras dos escaleras, si soy capaz de hacerlo justo ahí, exacto, y ahí, perfecto. Y aquí, perfecto, y a una altura de 3. Ahí está, completado. Una altura de 3 escaleras, quitamos eso que es auxiliar y me caigo al sótano, genial. Mágico, mago, figura. Y aquí vamos a completar, si podemos también... A ver, ahí está, con el tocón, ¿vale? Para que no quede ese hueco ahí feo, y ya está. Ya tenemos la primera planta, ahora vamos a hacer la segunda planta. Ahora nos centramos en crear la segunda planta, el suelo de la segunda planta, donde va a ir nuestra habitación, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a traer esto para acá, perfecto, que coincide aquí con nuestro, a ver, tú fuera, ahí está, ¿veis? Con nuestro portal y todo lo demás, perfecto. Y ahora por aquí vamos a hacerle lo mismo, que coincida, ahí está, de 2, ¿veis? Perfecto. Vamos a traer esto para acá. Y aquí vamos a contar 2, 3, 4, 5, 6, ahí está, perfecto. Y lo traemos de nuevo para acá para completarlo. Así, así y así. Ahí, me ha costado pero lo he conseguido. Por aquí también lo traemos y dejamos aquí un pequeño hueco para asomarnos al salón, ¿vale? Y poder tirar, yo que sé, un escupitajo ahí al que está abajo sentado o algo. No, no seáis cerdos, ¿eh? No hagáis eso. Esas cosas no se hacen, vale. Pues ya está. Ahora vamos a empezar a decorar esta segunda planta. Esta segunda planta la vamos a comenzar con una de armadura aquí en la esquina, por ejemplo, que me gusta. 1 y 2 cofres. Esperadme un momento. Ahí. Y 1 y 2 cofres. Y notaréis que están un poco... levitando, un poco paranormales los cofres. Vamos a elevarle entonces el suelo a los cofres, porque no queremos cofres paranormales, queremos cofres normales. De hecho, esto también lo vamos a elevar, fallo mío. Y ahí va a ir, no, mirando de la esquina, así en diagonal. Ahí está, la armadura de decoración. Y esto también lo vamos a continuar por aquí, ¿vale? Vamos a colocar aquí una plantita, por ejemplo, un bambú, me parece que queda espectacular en la habitación, o en los baños, queda perfecto. Aquí ponemos dos looms, o para hacer tejedoras, creo que se llaman, con dos carpets grises encima para hacer el efecto de armario. Y aquí a la izquierda pues le ponemos, yo que sé, pues por ejemplo le completamos esto ahí y le ponemos un cactus aquí a la altura, ¿veis? Que no puede faltar nuestro bonito y querido cactus. Me gusta. Ahora por aquí vamos a traer esto así, perfecto. Y aquí van a venir dos camas, así que esto lo completamos también. Y vamos a poner aquí Bedu, esto va para allá, vale, ahí está. Una cama, no, he dicho una cama. ¿Qué está pasando? Wait. Esto viene aquí. No, esto viene aquí y aquí. Y las camas van por debajo. Vale. Vamos a tener que reajustar un momento este techo solo para las camas, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero no pasa nada. Aquí baja un poquito, ¿veis? El techo, pero no pasa nada. Aquí no ha ocurrido nada. Y en la parte de arriba ahora sí podemos hundir las camas ahí. Las quiero hundidas, ¿vale? No quiero que ocupen más de lo que deberían. Están perfectas así hundidas. Me gusta. Aquí hay un pequeño escalón. Funciona perfectamente. De hecho, no. Esto lo voy a igualar, totalmente hundidas, perfecto. Y aquí, ahora sí, le puedo poner tranquilamente alrededor, ¿veis? Ahí y ahí, perfecto. Y esto lo puedo quitar y lo puedo quitar y ahí está, ¿vale? Con lo cual nos queda la cama aquí, bastante bonita, hundidita, tranquilamente. Incluso, fíjate, voy a traer uno más, yo creo, para que quede más completo, ¿veis? Para que ahora sí que quede agradable, agradable, ¿vale? Y ahora aquí, pues le puedo poner un adorno, por ejemplo, un composter. Teníamos uno aquí abajo, me parece. Ven con papi, ahí está. lo vamos a poner aquí y le vamos a poner, por ejemplo, pues uno de estos, o dos incluso, venga, vamos de sobraos. Y aquí en la esquina, la he cagado, a ver, ven aquí, le quitamos este, le ponemos un tocón en esta esquina y ponemos un cofre aquí, es un cofre de adorno más que nada, porque realmente no sirve para mucho más. Y ahora nos falta simplemente la iluminación, lanterns y el sótano, claro, la iluminación y el sótano, pero primero la iluminación, iluminación en una esquina, iluminación en otra esquina, iluminación en esa esquina no puedo, pero en esta sí puedo, perfecto. Y aquí una iluminación la pondría yo, en realidad tengo suficiente iluminación, quizá aquí, ¿por qué no? De hecho aquí le puedo igualar esto también, que no queda nada mal, me gusta, aquí hago lo mismo, me gusta, y ya está, y queda perfecto. Ah no, aquí falta esto, cubrirlo, no os olvidéis de cubrir, ¿vale? Que queda un poco feo la obsidiana ahí, si no. Y ya está, lo tenemos, chicos, la casa está. Ahora falta el sótano. Hasta ahora tenemos para hacer pociones, tenemos para hacer cocina, crafteo, pero nos faltan encantamientos y los vamos a poner justo aquí. Lo primero, una escalera para bajar y subir del sótano. Lo segundo, una portuela aquí simpática y agradable de spruce para que esto funcione a la perfección. Nada más caer, aquí a la izquierda, 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6 cofres, y a la vuelta otros 6 cofres, para que tengamos una buena sala de cofres donde guardar absolutamente todo lo que deseemos de nuestro mundo, ¿veis? Ya tenemos la sala de cofres. Ahora, justo enfrente, en la esquina, vamos a colocar una luz y otra luz. Recordad que esta sala es de 8 por 8 por 4, paredes de spruce, suelo de roble oscuro, columna 4 de roble oscuro, ¿de acuerdo? La columna justo aquí, donde está la caída, ¿veis? Según subes, me asomo, digo, hola, cocina, y según eso, bajo, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora, aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Al otro lado, 1, 2, 3, 4 y 5. Mira, este ya lo había colocado ahí. Aquí le coloco otra luz, perfecto. Esta la dejé porque si no, no se veía un carajo. Y claro, así no se puede construir. Te digo, voy a dejar una luz en el sótano, porque si no la tenemos chunga. Y aquí colocamos un par de plantas, azul y amarilla, y una cabezota de creeper. No, no, no. No, no, no. Ahí está, perfecto, apoyada en nuestro cofre, o sea, en nuestro barril. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. 1 y 2, ponemos 1, a ver, 1 y 2. Y aquí una cabeza de zombie, por ejemplo, para que nos mire profundamente, ¿no? Ahí está, perfecto. Una vez que hemos terminado nuestros cofres, ¿vale? Digo nuestros cofres, bueno, cofres sí, y también los barriles, ¿vale? Según está la caída, vamos a venir a la izquierda de estos barriles y vamos a completar toda la pared, toda, ¿eh? Enterita, con librerías. Vamos a intentar parecer más inteligentes de lo que somos. Ahí está, no, ahí está, perfecto, perfecto, perfecto. Y hasta la otra, hasta la otra estantería, ¿veis? Aquí, en la de la izquierda, el del centro lo quitamos y ponemos una de cartografía. Justo arriba, dos barriles, yo ya los tengo puestos, pero vamos, aquí realmente habría dos de spruce, le ponemos dos barriles o incluso tres si queréis, ¿vale? Para almacenar. Y justo al final, 1, 2 y 3, vamos a colocar una pared y otros tres de librería, ¿de acuerdo? Aquí en el centro viene la mesa de encantamientos, perfecto, y necesitamos una iluminación, ahí, perfecto, y en la otra esquina, ahí, perfecto. Podéis poner esta librería hasta arriba, podéis poner aquí más barriles, lo que queráis. A mí realmente no me hace falta. Y aquí le pongo, por ejemplo, esto y uno de leer. Pero vamos, que realmente esto es más de adorno que otra cosa, no os olvidéis mucho, pero bueno, ya que lo ponéis, no olvidéis de craftear un book and quill y lo ponéis aquí para que quede más bonito. Así cuando vienen nuestros amigos, como que guau, qué guapo, ¿no? Madre mía, me encanta. Y aquí arriba vamos a poner una ristra de frames, ¿vale? Para simplemente, pues igualar, ¿veis? Ahí y aquí las paredes, y aquí le colocamos cosas raras, ¿vale? Como por ejemplo, pues un ojo de Ender, o una perla, o un huevo de Ender. Bueno, eso no lo vais a poder poner, pero bueno, quiero decir, la perla y el ojo sí. Vamos a poner aquí, por ejemplo, yo qué sé, diamantes, ¿sabes? Agarramos diamantes, lo ponemos aquí. Esto lo que es, ups, aquí la he liado. Esto lo que es como un sitio, digamos, vamos a poner oro. Si salís, por ejemplo, mira, imagínate que es una manzana de oro o una carrot de oro, ¿no? Pues es como un recordatorio de vuestras hazañas fuera en el mundo de Minecraft, y lo vais completando según vais teniendo más cosas que sean difíciles de encontrar o que sean como hazañas, digamos. Pues ya está, vale, pues ya está, esto es todo. Este es el sótano, es un sótano súper completo donde tenemos absolutamente todo para encantar, para hacer todo lo que queramos. Aquí tenemos la cocina, aquí tenemos la zona del salón con nuestro crafting table, pero eso todo es bonito para que venga la gente. Nuestro portal con protección, con seguridad anticerdos, que también es una granja de cerdos del Nether también. Y aquí nuestra habitación para hasta 2 personas que duerman rejuntaditas. Si no queréis dormir rejuntaditos, podéis separar las camas también, no hay ningún problema. Y por mi parte, esta es la casa, chicos, chicas. Mirad qué preciosidad, me encanta la entrada, como queda con el portal aquí, es que me flipa, me encanta. Pues nada, chicos, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva mucho, no olvidéis darle un buen like a este vídeo, suscribirte si es muy nueva. Y por mi parte, te dejo aquí la vista de la casa, que es preciosa, beautiful, como yo digo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.